Y ya estamos de regreso en Mundo Magazine. Y ahora tenemos un concurso. No va a ganar nada, pero contéstanos a nuestras redes sociales. Redes sociales, Romina. Nuestras redes sociales son facilistas. Ajá. Mundo Magazine Orlando en Facebook. @ Mundo Mag, Mundo MAG Orlando en Twitter e Instagram. Bueno, ya sabes. Niños de 3 años pueden defenderse solos en un tribunal migratorio según un juez. Escríbenos a ver en qué parte del mundo tú crees que eso pasa. ¿Ok? Y nosotros, el programa del lunes, te vamos a decir en qué parte del mundo pasa eso. Ya sabes, niños de 3 años pueden defenderse solos en un tribunal migratorio, según un juez. Así que, ahora, nosotros nos reímos y nos burlamos de Egipto la semana pasada. ¿Te acuerdas que la semana pasada hubo una noticia que decía que estaban acusando, encontraron culpable de asesinato a un niño de 4 años? El niño cometió el asesinato, no solo el asesinato, sino destrucción de propiedad pública, amenaza al policía, a un niño de 2 años. Así que ya tú sabes. Pero esta es definitivamente una diferente. Niños de 3 años pueden defenderse solo en una corte de inmigración según un juez. Así que escríbenos a ver en qué parte del mundo tú crees que viene esa noticia. Y bueno, la familia del Chapo desconoce a su supuesta hija. Esto, la verdad que yo creo que yo te voy a decir una cosa. Ellos ya están montando la novela o la película. Porque acuérdate que el periódico inglés The Guardian identificó como una hija, ¿verdad? La señora Rosa Isela Guzmán. Dice que una hija que tuvo, una hija del Chapo que tuvo con su mamá en alguna oportunidad, quién sabe cuándo ni dónde, ¿verdad? Pero esta señorita dice que su papá la vino a visitar cuando estuvo fugado 2 veces. Ella vive en los Estados Unidos. La familia del Chapo dice, no, nadie conoce a esa, ni la mujer del Chapo la conoce, ni los hermanos, ni los tíos, nadie conoce a la tal Rosa Isela Guzmán. Rosiné. Sí, no, Rosiné sí la conoce, la tortuga, pero... La morrocoya. La morrocoya. No es lo mismo. Sí, bueno, más o menos. Entonces, así que bueno, ya tú lo sabes. ¿Qué están buscando? Ya te lo digo, están buscando hacer una película que sea exitosa. Así que bueno, ya lo saben. Doctora. Lo que les vengo diciendo de tanto tiempo y en el show anterior estuvimos hablando sobre eso, de cómo los medicamentos. No llegué a ninguna pizza, no. Hemos estado hablando de cómo los medicamentos en realidad están creando otros diferentes problemas, entre ellos la dependencia, y también hace poco estuvimos mencionando cómo no solamente crean dependencia, adicción y complicaciones con que quieren añadir otros medicamentos, pero empeoran la razón por la que están tomando los medicamentos. Fíjense en lo que, irónicamente, en este estudio que hizo un neurocirujano de la Universidad Grady Memorial Hospital, y CNN es el corresponsal médico para CNN. Miren lo que él encontró en un estudio que se hizo durante varios meses, donde se le estuvo dando medicamentos para el dolor a las personas. Se encontró que después de 3 meses el efecto de disminuir el dolor se empieza a ir, que ya para ese entonces solamente 30% del alivio que tenían antes lo que van a tener las personas. Y no solamente eso, ese estudio encontró que esto todavía es más preocupante, que muchas de estas personas desarrollaron lo que se llama hiperalgesia, y eso lo que significa es que van a tener más sensibilidad al dolor, y hemos estado hablando que esto es muy común en las personas que ya están adictas a ciertos medicamentos. Y más me encantó el estudio que se hizo, porque se encontró
que no solamente las personas quieren seguir tomando este medicamento, no solamente por el alivio que supuestamente van a tener, pero es más bien por la dependencia que están teniendo. Y dice que las personas que están tomando medicamentos para el dolor y lo están combinando con el alcohol, cuidado si usted es uno de ellos, porque dice, así mismo lo llamó, están jugando la ruleta rusa. ¿Por qué? Muchas de estas personas que están tomando estos medicamentos quizás no hace tanto daño cuando están despiertos. Dice, los riesgos disminuyen si estás despierto y mezclaste los medicamentos, no significa que estás fuera del peligro, pero ya una vez quedas dormido, puedes correrte más riesgo de medicamento, morir. Medicamento contra el dolor y alcohol. Generalmente no recomienda cuando uno está tomando medicamentos, nunca, ningún tipo de alcohol, nunca. Nunca. Pero, porque... Ay. Pero sí, pero lo que yo quiero, señores, es por qué poner en realidad nuestra salud en tanto riesgo, cuando hoy día la tecnología y hay otras diferentes maneras y métodos de buscar alivio a esos dolores que no sean eso. Y si ya estás adicto a esos medicamentos, muchas personas hoy día serias, personas serias de trabajo, hasta mujeres mayores y caballeros que tienen su profesión sin querer, se han puesto adictos a estos medicamentos, pues sabes que hay métodos nuevos para combatir la adicción, no solamente a través de unos parchos, pero hoy día hay unos, lo que se le llama unos pellets, es como algo que se injerta a través del cuerpo y eso ayuda a que la persona ya pues vaya despidiéndose de esos hábitos que está teniendo anterior para sustituirlo por hábitos más saludables y dejar el alcohol, el cigarrillo, todos estos medicamentos. Vamos a mejorar nuestra salud, vamos a decirle adiós a esos medicamentos que ya has comprobado que causan más dolor y otras condiciones. Sí, así dice. Teléfono, doctora. Bueno, 407-282-3615 para cualquiera de nuestras tres oficinas. Edgar. ¿Cómo estás? Muy bien. Cada día mejor, gracias a Dios, sí, que me quiere y me consiente. No, porque sí, lo veo aquejado de la gripe, entonces. Sí, pero quitamos al pie del cañón. Bueno, hoy hablaré de mi deporte favorito. ¿Sabe usted cuál es, don Gerardo? El fútbol. El básquet. No, señor, el baloncesto de la NBA. Y es que estamos entrando en la fase final. Faltan menos de 20 partidos para terminar la temporada regular. Y en pasadas ediciones hablábamos o criticábamos, justamente, por cierto, al coach del equipo de Orlando City. Bueno, eso no lo voy a hacer con el coach del Orlando Magic, que a pesar de tener malos resultados, él ha tenido una buena actitud y ha hecho los correctivos apropiados. Sin embargo, acá hay que ser claros y decir que los jugadores no han dado la talla. Incluso una de las estrellas del equipo, con un flamante salario de 16 millones de dólares, salió antes del trading deadline, como lo es Tobias Harris. También le ha dado oportunidad a los novatos, ha puesto al equipo a correr, pero sencillamente el equipo no emboca la pelota en el canasto. Así que difícilmente puedan este año clasificar, aunque trajeron dos jugadores de Detroit en ese canje, Ilyasova y Brandon Jennings. Sin embargo, creo que esto ya es cuestión de experiencia. El equipo de Orlando en muchas situaciones no ha podido cerrar los partidos, que llegan cerrados al último cuarto y sin embargo siempre se van con una derrota. Por otra parte, LeBron James también he de decirles que sigue rompiendo marcas, y aunque está hoy por hoy bajo la sombra de Steph Curry, pues les comento que ya pasó a Duncan como el anotador número 13 en la historia de la NBA. Así que LeBron James, con más de 26.000 puntos en total, sigue entonces sumando a lo que será su, bueno, totalmente, estoy seguro que será así, su llegada en un futuro no muy lejano al Salón de la Fama. También Golden State Warriors, lo decíamos al principio de temporada, y está con paso firme. Derrotó recientemente a Orlando Magic con 41 puntos de Steph Curry, quien además está, bueno, pulverizando todas las marcas. Ya llegó a 300 triples esta temporada, el primer jugador en hacerlo en toda la historia de la NBA. Así que Golden State, después de 62 partidos, tiene marca de 56-6 y amenaza seriamente en quebrar el récord de los Toros de Chicago de 1996, quienes tuvieron un 72-10, que representa la mejor marca de la historia de la NBA. Pero no dijiste algo que todos queremos escuchar. ¿Quién quiere escuchar? Todos. ¿Cuál será? Todos, y los televidentes y todos. ¿Tiene vida el Orlando Magic o no tiene vida el Orlando? Lamentablemente. Pasamos a la semifinal. Hoy por hoy se encuentran con 27-35. Están todos engripados, esto es asombroso.
A mí no me mires, yo no. Como que están saliendo juntos. Ay, Dios mío. Bueno, tienen 27 Mira, y 35. Encárgate de lo que tienes que decir. No estoy hablando... 27 y 35, claro. Se los digo por acá. Están a 5 partidos detrás de los Toros de Chicago, quienes ocupan la octava plaza, que es la última que te lleva a los playoffs. Sinceramente, con 20 partidos restando, lo veo difícil, sobre todo por la forma como han venido jugando. La falta de intensidad, como les decía, en el último cuarto, muy erráticos. Hoy en día en la NBA, si no tienes un buen tirador de 3 puntos, muy difícil que puedas ganar muchos partidos también. Siempre se ha mencionado la falta de un jugador que sea All-Star. No recuerdo un equipo campeón de la NBA que no tenga un jugador All-Star, y Orlando no lo tiene. Así que, bueno, seguirá en crecimiento, pero mientras la gerencia no termine de dar ese paso definitivo, arriesgarse con un agente libre de peso, pues estaremos quedándonos cortos, como siempre, para los playoffs. Romina. Yo les tengo que Leonardo DiCaprio, la semana pasada estábamos celebrando que después de casi 20 años por fin ganó el Oscar como mejor actor, después de como 500 nominaciones también, pero como que para él no fue relevante, porque después de la fiesta de los Oscars él fue a celebrar en un restaurante con amigos y familiares, y bueno, no se le ocurrió otra genial idea que cuando se estaba yendo dejar la estatuilla en el restaurante, y tuvo que salir alguien de atrás corriendo, mire señor, se le quedó esto. Entonces se metió en el carro, le dieron la estatuilla y él así como que, ah, dale, gracias, y se la pasó al chofer. Y el chofer, si ven el video, que ya tiene miles de views en YouTube, ven cómo le llega la estatuilla, él la mira así como que, ah, dale, y se la pasa al chofer de la limusina para que la ponga ahí por ahí adelante, que la guarde en la guantera. O sea, ¿qué es esto? Bueno. O sea, para mí que lo hizo a propósito, porque dice, bueno, ya, tanto que me fregaron, tanto que me dijeron que no, bueno, dale, gracias por ganármelo. Yo, pero, mira. Así como un... Como... Un fo. Como un, sí, bueno. Déjame ponerlo al lado de todos los Golden Globe y ese de tipo todos de los trofeos esos de participación que he tenido. Ok, gracias por participar. Mateo. Sí, sí, bueno, yo les voy a hablar de otro actor también. Ajá. Que está haciendo historia, se llama John Travolta. ¿Sí se acuerdan de él? Bueno, pues vamos a, esto es prácticamente una noticia local, porque John Travolta se la pasa por acá arriba, por Ocala, ahí tiene su casita y ahí se la pasa. Lo que pasa es que después de la muerte de su hijo, pues no ha querido visitar la hacienda, pero lo que sí ha querido hacer es filmar películas. Ahora, que sea muy buen actor, no sé, a muchas de ustedes les gusta, pero se atrevió a hacer una película que se llama Life of Line. Es una historia de un hombre que después de que muere el padre de esta niña, bueno, su sobrina queda solita y él decide cuidarla. Pero ¿qué pasa? Que la sobrina se enamora de un muchachito que trabajaba con él y al parecer, tienen que ver la película. Yo no le veo mucha gracia a la película, pero apoyemos a John Travolta para que siga invirtiendo por allá en Ocala. En Ocala. Bueno, en Ocala, así es. Más en Mundo Magazine. Al regreso.